padre Conrado Sanjur, sacerdote de la Iglesia Católica, pastor de un área importante de la ciudad capital. Háblenos un poco sobre cómo usted, dentro de su experiencia, ve el aporte que ha hecho el Papa Francisco con la encíclica Laudato Si. Bueno, la publicación de esta encíclica Laudato Si, alabado seas mi Señor, ¿verdad? Tomado del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, es muy importante esa publicación por ese tema que es tan actual, tan vigente, tan sensible realmente para el tiempo actual y también para los medios, el entorno más cercano, ¿verdad? Me parece muy importante porque el Papa ha sabido recoger e interpretar desde la realidad, desde lo que está sucediendo, este fenómeno de la destrucción del medio ambiente, como también la situación de extrema pobreza que viven millones de personas en todos los continentes. Frente a eso, nos parece que interpreta muy bien la situación y para una tarea, una misión de la Iglesia comprometida con la transformación de nuestro mundo, es un espaldarazo muy grande, muy importante, de tal manera que la Iglesia debe utilizar este pensamiento, este análisis, esta posición y las recomendaciones que hace el Papa en esta encíclica, ¿verdad? Porque definitivamente todos, y en este caso la Iglesia, debe tener el compromiso de contribuir a minimizar los efectos de la situación de destrucción que hay en el ambiente, que el Papa lo entiende no solamente referido específicamente o únicamente a la ecología, sino a la situación general pues, de la humanidad. Por eso que él llama o subtitula esta encíclica La lucha por el bien común, por la casa común. Eso es muy importante porque está considerando pues la tierra, el mundo como una casa para todos. Y resulta que esa casa que es de todos, por designio de Dios, está siendo destruida, ¿verdad? Por las ambiciones y las políticas de depredación y también de apropiación de sectores mundiales y regionales. De los bienes de la creación, de los recursos naturales que se llama, ¿verdad? Y eso contribuye entonces enormemente a una destrucción del ambiente. Francamente es una amenaza de muerte pues, de la humanidad. Padre, un poco dentro de esa lógica que usted nos menciona, ¿no? Como subtitula el Papa el tema del resguardo, la salvaguarda de nuestra casa común, en ese cotidiano quehacer que vivimos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros centros de trabajo. ¿Cómo usted identifica eso viniendo del Santo Padre en este momento tan convulsionado de la sociedad, de la humanidad? Sí, es una noticia muy positiva, definitivamente, ¿verdad? Porque está dando una voz de alerta a la situación actual que se está dando en el mundo. Y por otra parte, una palabra de esperanza porque está llamando al mundo entero y a los diferentes sectores pues, de la sociedad, políticos, el mundo económico, en cada región, en cada país, en que hay que definitivamente crear políticas de salvación de la ecología, del ambiente. Y eso que vaya en la línea también de recrear el mundo para que el mundo como casa común para todos sea incluyente de todos los sectores empobrecidos que hay en el mundo entero, que son producto esas situaciones de las políticas de apropiación que hay, ¿no? Que va y de exclusión y que van empobreciendo entonces los sectores mayoritarios en el mundo. Se trata de salvar el planeta definitivamente, ¿no? Y hay que decir que el Papa parte de dos puntos de vista, si se quiere. Uno es la situación que hay en el mundo, y ese análisis lo hace de por sí, de toda la capacidad que tiene la Iglesia
frente a eso, pero también tomando en cuenta los puntos de vista de diferentes intelectuales, analistas, políticos, ¿verdad? Y miembros de la iglesia de diferentes lugares, de manera que no es un planteamiento individualista ni unilateral, sino que él recoge todo lo que es el pensamiento de muchísima gente en el mundo que se preocupan precisamente por la situación de peligro en que está la humanidad, producto pues, de la destrucción del ambiente. Un poco de la visión teológica, ¿se aproxima esto a la teología de la liberación? ¿Se siente identificado? ¿Cómo usted ve ya en ese nivel de este tema de Laudato Si? Mira, definitivamente, aunque no oficialmente por supuesto, pero estos temas que tienen que ver con la realidad, con la situación de los pobres, con el medio ambiente, todos esos temas corresponden a la visión de la teología pues, de la liberación, que ha tratado esos temas, pero que el tema en sí mismo ha logrado una mayor resonancia precisamente por la conciencia que se ha ido generando en el mundo de la depredación ambiental, del aire, las aguas, las quebradas, los ríos, los mares, ¿verdad? Y eso va ligado también a una generación de mayor empobrecimiento de los sectores excluidos en el país. De tal manera que definitivamente este es un tema precisamente que es un tema global y que se puede inscribir perfectamente en lo que es la visión de la teología de la liberación que precisamente habla de la transformación del mundo para que el mundo sea de bien para todos. ¿Cómo vemos el tema de los medios? ¿Cómo lo han querido proyectar? ¿Cómo lo proyectan? Ya en términos generales, y que nos invite, ¿no? A leerlo, a dialogarlo, a promoverlo y que sea parte de nuestro quehacer cotidiano. A la salida inmediata pues, de la encíclica, gracias a Dios, hemos estado motivando a la comunidad a adquirir el documento, a leerlo. Aquí tenemos la práctica de una lectura colectiva de apropiación, de profundización pues, del tema. Nosotros estamos insistiendo en que sea un tema que debe inscribirse en las pastorales de la iglesia. No puede ser solamente un tema bonito que el Papa ha sacado, sino que debe servir para definitivamente darle dirección a la pastoral, al quehacer pues, de la iglesia. Y hay que decir que ese planteamiento, esa responsabilidad, además de la iglesia, también el Papa la está planteando a los distintos sectores de la sociedad y llamando también a los sectores de poder, a los que gobiernan también, pues de que hay que apropiarse del tema y hay que estudiarlo, pero sobre todo avanzar en propuestas reales y concretas que vayan en la línea de darle solución a este gran problema que está confrontando el mundo en el día de hoy. ¿Cómo ve el tema de los medios? ¿Cómo los medios han atendido esto? ¿Y si realmente han querido incidir o no en este tema de promover esta encíclica? Mira, hay que decir que sentimos que incluso dentro de la propia Iglesia Católica, como también en los medios nacionales, no se le ha dado la debida divulgación, información a la comunidad sobre este tema. Es decir, no se ha hecho de este tema un tema para la sociedad. Y eso tiene que ver porque es un planteamiento que el Papa hace y que es una continuación, si se quiere, de el planteamiento que él hizo en el documento anterior, La Alegría del Evangelio, donde también avanza en una crítica por los efectos destructivos que tienen las políticas económicas mundiales, de manera que los sectores de poder no están muy complacidos con este planteamiento. Evidentemente porque se sienten criticados, porque les afecta y porque lo que propone el Papa de un diálogo mundial sobre este tema evidentemente va a afectar sus intereses, ¿sabes? Pero que definitivamente pues, el Papa tiene razón porque se trata entonces de
elevar una acción colectiva mundial que vaya en la línea, pues, de rescatar el mundo como la casa de todos, que es lo que Dios ha creado, pues, para nosotros. Nosotros creemos en esa visión. La iglesia, digamos, sencilla, la iglesia de abajo, la iglesia que la gente, la iglesia de los cristianos, pero también muchísima gente que no necesariamente se inscriben en el tema de la iglesia, pero que son parte del pueblo, ¿verdad? Nos congratulamos de este acontecimiento y repetimos que sí es importante, entonces, desde acá, entonces, levantar, pues, toda una estrategia, ¿no?, de trabajo, de estudio y de actividades a fin de que este pensamiento no quede solamente de manera teórica, sino que se traduzca en un quehacer, ¿no?, que contribuya entonces a transformar nuestro ambiente.